Bueno, tradicionalmente Honduras ha sido el exportador centroamericano de cítricos, porque aquí es donde se concentran la mayor cantidad de cítricos de Centroamérica. No obstante, los últimos 6, 8 años ha caído la productividad y la calidad del fruto debido a una plaga que está afectando la citricultura hondureña, que se llama HLV, que ya está el 80% afectada. No obstante, la calidad de cítrico a nivel internacional es muy apetecible. Nosotros ya hemos exportado a España nuestro limón y competimos con mercados como México, Colombia, Brasil, que son los productores más grandes del mundo. En términos de naranja, el Caribe está muy interesado en nuestra fruta, es bien aceptada, es de muy buena calidad y pues tenemos un potencial inmenso para poder exportar. Si no hacemos nada en este momento, si no nos organizamos todas las asociaciones citriculturas independientes a nivel nacional en una sola asociación nacional de citricultores y hacemos un esfuerzo consensuado, chuparse una naranja en los próximos 5 años puede ser un lujo, ¿no? El 80% ya de la citricultura, que estamos hablando alrededor de 24.000 hectáreas, están infectadas. Y eso es una enfermedad que no se puede recuperar. El árbol es como el cáncer, se termina, se infecta el árbol, la vida va decayendo del árbol, la calidad del fruto va decayendo y no hay manera de recuperarlo. La única manera es resembrar otra vez. Consolidar y atacar esta plaga es bien caro, por eso es que necesitamos un esfuerzo consensuado de los citricultores a nivel nacional para poder tener poder de negociación con el gobierno, exigir, porque son miles y miles de familias que dependen de este rubro. Con el apoyo en cámara, sector Mengíbar, les informó Román Paz, Noti 6.